Hola a todas y todos, hoy os traemos otro vídeo de con las manos en la masa. La receta de hoy va a ser un wok de verduras y fideos, que igualmente es una receta fácil, sencilla y de aprovechamiento. Esperamos que os guste y lo pongáis en práctica. Para la receta vamos a necesitar 120 gramos de fideos chinos o noodles, una cebolla, una o dos zanahorias, un pimiento verde, medio pimiento rojo, col o repollo, salsa de soja o de ostras y aceite de oliva virgen extra. Cortamos todas las verduras, la cebolla y la zanahoria en juliana. Los pimientos vamos a lavarlos y a quitarle bien todas las pepitas que tienen dentro y posteriormente lo vamos a cortar en cuadrados. La col o el repollo vamos a cortarlo en tiras. Una vez tenemos todas las verduras cortadas, vamos a encender el fuego a máxima potencia y vamos a poner una sartén con un chorrito de aceite. Cuando el aceite ya esté caliente, primero echamos las zanahorias, ya que es una de las verduras que más tiempo va a tardar en hacerse. Posteriormente, añadimos la cebolla. Y por último, los pimientos y la col. Removemos todo bien y dejamos unos 5 minutos para que se hagan las verduras. Cuando veáis que las verduras han perdido esa textura firme, podéis añadir las salsas. En este caso vamos a añadir salsa de soja y salsa de ostras, pero podéis hacerlo solo con salsa de soja. En mi caso me gusta que sepa bastante, por lo que añado 3 cucharadas de salsa de soja. Una vez añadida la salsa, removemos, dejamos un ratito que las verduras adquieran el sabor y retiramos del fuego. Por otro lado, ponemos una olla con agua a hervir y cuando el agua ya está en ebullición, añadimos los fideos o noodles. Tapamos la olla para que se guarde bien el calor y en este caso dejamos 4 minutos. Es importante que en el tiempo de cocción hagáis caso a las recomendaciones que aparecen en el paquete. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, los escurrimos en un colador y los dejamos con agua fría para cortar la cocción. Dejamos los fideos escurrir y mientras ponemos otra vez de nuevo las verduras en el fuego. Esta vez vamos a poner el fuego a temperatura media y vamos a añadir los fideos. Removemos todo bien, añadimos la salsa de soja y rectificamos en el caso de que queramos más salsa de ostras. Tenéis que tener cuidado con estas salsas porque suelen ser bastante fuertes. Es preferible rectificar después a pasarnos. Por último, removemos todo, dejamos un par de minutos en el fuego que repose y ya estaría, listo para comer. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo. Si es así, compartidnos en vuestras redes sociales y etiquetarnos @cjuvenilesmadrid y @cjelsitio. ¡Que aproveche!